aplauso. ¡Y ay, ay! Lo ha pasado estupendo. Bájeme la música ahora, señor DJ, por favor, concéntrese, o si no, está súper descoordinado con nosotros. Oye, sí, espero que le estén pasando bien. Si la primera parte se rieron, la segunda va a estar mucho más entretenida. Y sobre todo ahora que estamos grabando todo para nuestro canal del juego La Botota. Bienvenido a todos ustedes, el aplauso del público. Oye, lo hemos pasado estupendo acá en el circo. Invitamos a toda la gente, por supuesto, que siga arroba circo panamericano, porque somos todas para olímpica. Todas tenemos una... mira, mira esta otra. Mira, ¿ah? Pa' que te hinchís con las cabritas, conchetumare. Con un puro peo te vaya a pitear a la perra que va a estar durmiendo abajo. ¿Hay cachado cuando las perras se meten abajo para dormir, weona? Yo tengo 7, conchetumare. Pero duermo con la pura estrella. Y la meto para abajo, weona, como tengo las patas de la... Ahí la refriego a la perra. La perra estaba así, la zorra. Y yo... Pero duermo con los pies calientitos. Eso es lo maravilloso del ser vivo, sobre todo animales. Hablando de ti, animales. Estamos llenas de perro, como homosexuales que somos. Hablando de homosexual, aplauso para Darcy la Divina. Tenemos solo un micrófono. Sí, tenemos solo un micrófono y la vamos a presentar también a ella. Más de 80 años en el espectáculo. Hoy día una señora UDI, más que funada. No, mentira. Todo por la gala. Ya, oye, y, no, mentira. Ya, espérate. Y la vamos a recibir con un fuerte aplauso a Stephanie Fox, la Botota. Illuminati por lo demás. Illuminati, operadísima, doble oficial de Sabelo en Chile. Gracias, Fernando Godoy. Oye, y hoy tenemos 60 mil pesos para regalar a cualquier persona que esté en el público. ¡Eso, mierda! Vamos a premiar a la gente que está en el día de hoy. Y a ti que te están matando en tu casa. Acaba en mi cara. Hola, Darcy. Ah, ella. Pensé que te había cambiado peluca. Vamos, entonces, ¿quién? ¿Qué? ¿Ir por acá? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Un hombre? ¿Un hombre? ¿Un hombre? ¿Un hombre? ¿Un hombre? ¿Un hombre? ¡Ah! Oiga, yo quiero saludar a la abuelita que está ahí. ¡Hola, tía! Acá. Hola, veo yo nomás, conchetumare, cabrón. No, a ver. Hola, tía. La abuelita, pero. Llegan a ser abuela, weona, para no tener dientes y poderla chupar, pero como vuelta mona. No, de verdad. Si finalmente ahora todo el mundo se hace los dientes. Andan todas con carilla las. Todas. Y cuando van a la discoteca y ahí. Y hay el ultravioleta. Parecen cilindrinas todas las hueonas. Me río sola, que soy estúpida. ¿Hola? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Ignacio. Ignacio, suéltate, libérate, tranquilo. Ya. Oye, Ignacio, ¿de dónde eres? De La Granja. ¿De La Granja? ¿De qué parte? De La Granja, donde están las vacas, los chanchos, qué mierda, qué... 30 de Santa Rosa. Ah, perfecto. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una bodega de maquinista. En la bodega te tienen, pero encerrado. Tú no ves la luz del día durante nada. ¿A qué hora entras a la bodega? A las 7. ¿Y a qué hora salí? A las 8. De la noche, todo el día en la bodega. Por Dios, qué pena. Qué pena. Oye, conche, un apoyo para todos los hueones que trabajan en bodega. No los ve nadie, ¿verdad? Y trabajan todo el día. Yo trabajé en bodega.
fui temporera. Yo fui temporera, pues andaba a pasar azufre. Vendía uva. Trabajaba en un packing de uva. Bueno, ¿con quién andas hoy? Ando aquí con mi pareja, Steffi, y mi suegra. No mienta. Yo soy la polola, en realidad. Te queríamos comentar que estoy embarazada, estúpida. Oye, ya, qué lindo. ¿Cuántos años tienes tú? 32. Ah, muy bien. Corre para acá. ¿A dónde compró esa camisa? Chain. ¿En Chain? ¿Y cuándo te llegó? ¿Qué talla la pediste? Vos la pediste en talla S, pero te llegó después de 4 años y ya estaba ahí en M. No, ya no. No, sí llegó en una semana y media. ¿Verdad? Esa weá te la trajeron en lancha, weona. Yo pedí unos calzones chiquititos, todavía no me llegan. No sé, deben haber quedado enredados en alguna parte del mar. ¿Hola? Hola. ¿Miopía, astigmatismo? ¿Qué pasa? ¿Estás acostada? No, las dos. ¿Te estás tocando la vagina? ¿Estás usando los dedos entre medio del...? ¿Eres lesbiana? Sí. Caché porque escondiste los dedos. Sin huella. Sin huella. Estás calentando los dedos ahí por cualquier cosa. No, para la noche, imagínate, weón, ahí tocar con la mano en la... ¡Ah, conchetumare! ¡Caliéntate la mano, méteme con guante! Ah, oye, ¿con quién andas hoy? Con mi polola. ¿Cuál es tu polola? La que está grabando. Hola. ¿Cuánto tiempo llevan? 2 años y medio, más o menos. Ah, o sea, ya no hay huella, no, ya de la otra relación. La que entendió, entendió. Qué linda. Dame un besito. Preciosa. Ella ahora. ¿Quién le cortó la chasquilla a ella? ¿Se la cortó en un columpio de la Muni? No, se la cortó con un cuchillo mantequillero, pero te quedó regia. ¿De qué tribu urbana es usted, mi amor? ¿Es pokemona, enferma? ¿Es chicatea? Cuénteme. Soy tatuadora. ¿Eres tatuadora? Ah, comunista. ¿Y aparte tienes novia? No, tengo novio. ¿Tienes novio? ¿Nunca has pasado la lengua en la tapa de la casata? No. ¿No le gustan las... No. ¿No le gusta sacar el osobuco? ¿Así? No, me gusta el pico. ¿Qué te gusta? El pico. Grítalo, pero bien fuerte, que se escuche hasta la municipalidad de Puente Alto. ¿Qué dijo? Que le gusta el pico. Bien fuerte. ¡Ay, qué asco! Bien fuerte. ¿Qué? Apriétate el pezón y grítalo. ¡Ay! Me gusta el... Esa es la gente de Puente Alto, me encanta. Que Dios te tenga en su santa gloria, hija del... ¡Me gusta el pico! ¡Me gusta el pico en la mañana! ¡Me gusta el pico en la noche, igual que tu hermana! ¡Ah! Amiga, hoy estáis mareada. Amiga, hoy esta tiene miopía para tal los cinco, toda la weá, weona. Yo me los puse, no vi nada. Vi una hormiga abajo, que estaba abajo de la alfombra. Muy bien, chicos, sácate eso. Eso es para... ¿Por qué estáis así? ¿Estáis esperando la leche afuera del consultorio? ¡Qué weá! Muy bien. ¡Oye, que se sienten esos cabros de mierda! ¡Oye, soy tu tío! Siéntate. Hola. Hola. Somos payasitos del McDonald's. Hola. Soy tu papá. Anda a sentarte, oye. Anda a sentarte. Cabrón, que anda weando hasta ahora. ¡Vayan a acordarse, mierda! ¡Fuera! A nosotros, cuando se da a los 10 años, yo ya estaba acostada con sopiclona, conche tu madre. Mi mamá me decía, acostarte. ¡Oh, you get pow! Y me ponía la mamadera en el c... para poder respirar. Oye, no te rías más. Oye, no te rías. Más encima mi mamá me daba leche purita llena de pelotones. Después no podía cagar y me pegaba en la rodilla. Oye, por Dios. Puro problema de gente pobre, po. Mira, esa no puede cagar todavía, po. Todavía está llena de leche purita. Y cuando era chica mi mamá me daba leche para embarazar. Yo creo que por eso soy hueco, amiga. Leche para embarazar. ¿Quién se ríe? La señora que anda con el polerón de polar. A ver, ¿qué se pasa con esa con... ¿Por qué te ríes? ¡Qué lástima! ¡Ah! ¡Qué pena que te rías de nosotros, hija! ¿Cómo se ríe? ¡Hola!
A ver, la voy a ir a ver. Mira, oye, por favor, enfócala en la cara. Así es la gente alcoholizada. Así es la cara de una persona alcoholizada. ¡Ah! No debe tener un clavo la silla que esta weona se... ¡Ah! Esta se está rascando alguna wea que se ríe, oye. ¡Se está meando! Ya, esta vieja... Lino, es que me volví loca. Qué linda. Esa debería haber participado, po. ¿Quieres participar? ¡Ay, qué enferma! ¡Qué pena que te rías de nosotros! Está bien que sea hombre. Está bien que sea hombre y sea guardia en el día. ¿Quieres participar? Esta baila en el día de Dr. Simi. ¿Quieres participar? Ahí en Estación Central. No, déjala ahí nomás. ¿Quieres participar? ¡Déjala, tranquila! ¿Quieres participar? ¡Oye, déjala! Estaba haciendo un boomerang. ¿Quieres participar? Ok. Oye, ahí. Ah, no, ya. Ya, ¿cómo el concurso? Espérate. Ah, ¿verdad que andas con tu señora? Da. Ya. Oye, tenemos 60 luquitas y el concurso. Este concurso es de baile. Un baile que se hizo viral. Ah. Que se llama Amores que Matan. Y esta es la gracia que tienen, que muevan bien la pelvis. Por no decir ni pico ni pero muevan bien esta parte porque es lo más gracioso del tema. Así que muevan bien los labios, pues la barriga de la chilena es guatona, así que muevan bien la bien gordita, y el hombre ya que mueva bien lo que se llama todo esto. Son 60 lucas y el público va a definir quién va a ganar. Exactamente. Entonces son 60 mil pesos. Exactamente. Así que, ¿con quién quiere empezar? Son 60 mil. Esa vieja debe estar toda miada, porque se sabe que después de los 40 la no aguanta, no resiste el miao. Después de los 40 tienes que tomar colágeno. Lo dijo Diana Boloco. Exactamente. De verdad. Pero me encanta este es como un meme, así como. Oh, es como un gato. Le están pegando al gato. No, imagínate, le estén pegando y uno diga, oye, la vecina que se ríe. Le están sacando la. Ay, weón. No, ya, de verdad. No, me voy. Baja el circo, me voy. Oye, ah, baje en el circo. El marido le dice, cállate, weón, acá. Oye, ¿cuál es tu nombre? Ya. Ok, ¿tenemos la música, maestro? Ya, muy bien. Okay. Oye, pero lo que pasa es que el DJ está bajando música de... Está bajando música por Are. ¿Qué no partí? Muy bien. ¿Qué? Partimos contigo, partimos con ustedes. ¿Cómo? Los hombres primero. Los hombres primero. Ah, oye, ¿cuánto tiempo ya hay de pololeo? Más de 2 años y medio. ¿Tienen hijo? No, hasta el momento no. ¿Por qué no? Todavía no se ha dado el momento. Se los traga. El momento se ha dado. El momento se ha dado. Lo que pasa es que después de uno va al baño pues dice, ¡ahí se fue tu hijo! ¡Ay, oh, qué mal! Eso lo hice yo una vez. De verdad, que una vez un weón me dijo si podía quedar embarazada, le dije yo no podía. Sí, estoy operada yo, po. De verdad, me puse. Yo antes tenía. Pero tenía una tan linda que me puse un perro filo. Filo, da lo mismo. Muy bien, Darcy. Ah, Pablo Mármol, ven para acá. Weón, infeliz. ¿Estáis como alejada? No, es que estoy la señora que me estaba diciendo algo. Pero si esa señora está enferma. Oye, por eso se ríe todo el rato. De hecho, anda perdida, pensó que era su casa. Está buena. No. Muy bien, vamos a comenzar aquí, con la primera. ¿Okay? ¿Conoce el tema? ¿Conoce el tema? Perfecto. Perfecto, ¿estás lista? ¿Estás lista?
Ya, maestro, en 3, 2, 1. ¡Póngale play! Alianza Especial. Un saludo para la Alianza Especial del Colegio Girasoles, una wea así. Chica, amiga, chica, oye, por favor, oye, es una. Tienen que mover la. Porque eso es el pum, pum, pum. Hoy se me salió un labio. Pum, pum, pum. Y era la que no te había afeitado, por lo demás. Se te salió un bigote para el lado. Chica, tienes que mover toda la... ¡Oye, tenés que moverte, pues, weón! Si nos están viendo en Hong Kong. Un saludo para la gente de Vietnam. De Hong Kong. Con de Konnichiwa. Chikudu. Koyoyo. ¡No! Okane asaku. Ocha yiwasta. Okane asaku. Ocha yiwasta. Stop. 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 Get up. Get up. Atachi. ¡Ay, perdón! Vendo arroz, vendo sushi. Vamos, por favor. Vamos adelante. A ver. De nuevo, vamos. Así es, don Francisco, 30 y primero de noviembre. El abrazo de Chile. Ya, vamos con usted. Vamos. Ya no, pues bien, po. Ah, ya. Tú tenés que esperar. Es como la película. Es que ella es mujer, el hombre, y tú eres como nosotras, no, po. Ella somos. La película La Tristeza. ¿Cómo se la ella es la tristeza? Sí, es igual. ¿Quién soy yo? La paciencia. La paciencia. La paciencia, weona. Hoy día venía en el taco y le dije un. ¡Por culpa tuya, Chile no avanza! Imagínate, enferma, weón, ahí en el peaje con de 700 pesos para entrar a la comuna. Encima hacen cualquier taco. Y se venden a. Se ponen unas viejas a vender weá ahí, po. Chupete y weá dulce. Yo paré y le dije a una vieja, lo quiero chupar. ¿Qué sabor querí? Me dijo. A naranja. A naranja. Naranja. Muy bien. Vamos entonces con el señor. Ya tranquilo. No te va a pasar nada que no quieras. ¿Dónde está tu familia? Ahí. Ella no es tu familia, ella es tu pareja. Pero ¿dónde está tu papá, tu mamá? Están en Renca. Oh, y Renca la lleva. Además. Muy aló, bien. Aló, 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 aló. Ahí sí. Oh. ¡Ay, chica, perdón! Pensé que estaba sola. ¿Qué, weá? Oye, yo dije, están vendiendo papa, cebolla, curecama, colchones. La pescada, fresquita, la pescada. La pescada, la pescada. La pescada. ¿Has cachado que en los megáfonos como que le hacen... La pescada. Y se escucha que dicen como, ay, hija, hija, ¿dónde se va a salir? No me quiso comprar la pesca, vieja. Vieja. No se da cuenta que el megáfono está abierto, te dijo. Oye, pero qué vida más bella. Ya. Ya. ¡Vamos! Ok, al medio, un momento, maestro. Tiene que tomar posición el chico. Posición. Al medio, el chico. Muestre el chico. No, ya. ¡Vamos, maestro! ¡3, 2, 1! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Las palmas arriba, dice! ¡Muy mal pico! ¡Ahora! ¡Fuerte! ¡Con la chucha! ¿Aló? ¡Basta! Eso pasa en los héteros. Mueve muy poco el p***, chicas. ¿Cómo nos salió un cola, Adrián? Pa, tuvo alguna weá. Oye, tristeza, que es tu que... oportunidad. Tristeza, vamos por ti. Oye, pero espérate, po. Que el cabro, este cabro es madurez. Esto es madurez.
Aquí está madurez. Este cabro no se soltó las manos ni siquiera para moverse. Nada. Un cabro. La idea era que se le... hacia adelante y hacia atrás. Mira, tócame la ahí. Eso es una. Oye, ya por favor, ¿aló? No estés mostrando la y te pido porque me está viendo mi papá. ¿Aló? Me está viendo mi papá. ¿Quién? No, y cree que soy hetero. ¿Verdad? O sea, ese le fue la batería a esta wea, conchetumare. Entonces debería ir a acostarte, Darcy. Debería ir a acostarte, entonces. Maraca, respetan. ¿Qué, wea, hermano? Mañana vamos a la primera feria que veamos con comprar cualquier pila. Y son puras pilas alcalinas, la wea revendía. Pero a mí me gusta. A mí me gusta ir a esa feria. Sí. Muy bien, tristeza, ¿estás bien? Ok, vamos. ¿Tú estás bien? Perfecto. ¿Tú estás bien? ¿Sigue hetero? Sí. Okay. ¿Y tú? ¿Y ella todavía está acá? ¡Hola! ¿En qué momento? Ah, ya. Muy bien. Ahora. Oye, el público no habla, no participa en una weá, por favor. Que de verdad. Momento. Así como ustedes nos están mirando, nos van a ver en la casa como. ¿Cachai? Como así como. De verdad, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Ah, vale. ¿Alguien? No, ¡pum! Hashtag asquerosa reventada. Y que te. Ah, chucha. Perdón. Se me metió la Oriana, weona, en esa chica. ¿Alguien quiere desafiar a estos tres personajes? ¡Por favor! Usted, vos trabajáis aquí, culiao. ¿Vos trabajáis aquí, culiao? ¿Querés guiarte la plata vos? Son 60 lucas. Ya. Un gay. Tú eres gay, tiene caras de gay y de pasiva. Ven para acá. ¿Quieres desafiar, señora, la que se ríe? Bueno, estamos con los tres nomás. O sea, no funcionó. Eres como nada. Una estúpida. Nadie te pescó, Maraca. No, nadie me pescó, forcé la voz. Así es la vida del homosexual, pero nosotros... Así es la vida del gay. Yo, cuando era chica, le decía a mi mamá, me duele el potito. Y nadie me tomó en cuenta. Finalmente, bueno, soy homosexual. Me gusta el p***. Y porque el p***, bueno... Y cuando nace de la parra, más me gusta el p***. Me gusta el p*** en la mañana, me gusta el p*** en la tarde, me gusta más el p***. Igual que a tu hermana. Mira, hace una weá que me supe recién nomás. Ya, vamos entonces. Oye, ustedes están todavía acá, ¿cierto? ¡Vamos! Entonces un aplauso. ¡Exacto! Tarsi. Ok, lo vamos a hacer por aplauso. Y esta cura. Lo vamos a hacer por aplauso, por favor, y cámbienme la carita de peo. Hoy veo con la gente como que no esté. La señora se me retira inmediatamente. Vamos por aplauso, por la Pokémona. Fuerte el aplauso para el número uno. Fuerte el aplauso para el número dos. Ah, ya, de nuevo el tema lo vamos a hacer los tres juntos. Ya, óyeme, dejaste impactada, chiste, saco tu... Ok, está bien ejercitapo, así... Vamos, adelante los tres. ¡Adentro! ¡Vale! Oye, gracias. Oye, tu pareja, tú así es y tu pareja está. ¡Qué rico! Te está esperando para que le hagáis un c en la casa. ¡Ya! Oye, okay. Agradecer por supuesto a Cecilia San Jorge que nos está acompañando el día de hoy. Hoy lo han hecho espectacular. Realmente espectacular. Vamos por aplauso. Ustedes saben que tienen que votar. Abajo de sus asientos hay una teclera. Se la pueden meter en el y después agarrar el celular y votar. Tenemos a tres participantes.
De los tres nos hace uno. De verdad. No sé si... Yo creo que deberíamos regalarle la plata a los tres. Porque en realidad como... Weona, deberían haberlo hecho como más espectacular si son 60 lucas. Weona, son 60 mil pesos. A mí me pagaban 60 mil pesos cuando trabajaba en una casa afuera adentro. Me hacían trabajar a... ¡Hija mía! Me hacían planchar hasta los calzones, la con... La odio. Yo cuando transpiraba soft. Es que lavaba tanta ropa. No, de verdad. Tenía el hoyo, te lo juro, con un suavizante maravilloso. Y blanquito. Vamos entonces. ¿O no? ¿O no se regala ni una wea? O sea, se pueden ir a sentar. ¡Tristeza! Se va a poner más triste. ¿Qué dice el público? ¿Dividimos el premio? ¿Se puso triste? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O lo repartimos entre el público? Son dos lucas para cada uno igual. Chicos, pasen a hacer la fila. Vamos a meter las dos lucas. ¿Puedo ser el día sábado? Sí, para que disfruten las fiestas patrias. 20 luquitas para cada una. Se les transfiere a fin de año para la Navidad. Para que puedan recomprar regalitos en esta fiesta. Puedo transferir solo a Falabella, así que... Ay, cuenta Ruth, mijita. Oye, los tres participantes, venga para acá. ¿Dónde está el dinero? El dinero. Córrete para allá, pues, amiga, estás como drogada. ¿Está el dinero o no? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice producción? Enamoradísima. ¿Está el dinero en el... que me hagan? ¿Sí? ¿O lo sobra? Ok, me dice producción que pueden ir hacia a Bambalinas para que le hagan entrega de su premio. Chicas, la Muni abre mañana, el lunes a las 9. Pasen a retirar la plata a secretaría. O se la pasa la Katy Barriga. Lo que pasa es que yo tengo un contacto con ella. Oye, el aplauso para las tres. Le vamos a dar la platita, chiquilla. Gracias. Gracias por participar. Gracias por subirse al escenario, en realidad. Exacto. Ahí viene la plata. ¿Viene la plata? ¿Quién es? Mira. Oye, Antonio Bodanovich en el día de hoy. El pollo fuerte, oye. Oye, el pollo feo. Esos pollos son los que tiran ahí por la ventana, oye. Ay, vaya para atrás. Un aplauso para los tres. Venga para acá. Vayan para atrás. Cagó. Cagó. Yo me llevo a la otra, porque es más lesbiana. Ahí le digo, ponte un cinturón. Me llevo a la... Como la otra mueve mal los dedos, me la llevo yo. Oye, no queremos silla, weona. Mira, ahora me traen silla esta wea. ¿Crees que vamos a hacer la hora para que abran el consultorio? Oye, tenemos esta segunda parte, unos últimos shows. Agradecerle, por supuesto, a todos ustedes en el día sábado para nosotros, porque estos días nosotros los trabajamos independiente de quien viniera. Era como para firmar el show, para conocernos con todos los artistas. Así que pido un tremendo aplauso porque... Nosotros, a pesar de que ustedes ven que no hay más gente, es porque estamos solas. Empezamos muy antes porque nosotros queremos dinero. Es más, ahora vamos a chupar 500 pesos en Vicuña Maquena. ¿Qué es Rubia? ¿Ah? Oye. Muchas gracias. Continuamos y el aplauso de todos ustedes para continuar acá en la fonda de la Botota.